No entiendo cómo Rose consiguió ese manuscrito. No lo sé. Tendrá sus fuentes. Ya te dije que fuiste muy duro con ella. Escucha, acabo de encontrar unas cosas interesantes mientras estaba investigando. Sí. Señor Wake, soy la alguacil Breaker. Escuche, llegó el agente Nightingale del FBI. ¿FBI? Está ansioso por hablar con usted. Será mejor que venga a la comisaría. De acuerdo, voy ahora mismo. Acabemos con esto, ¿sí? ¿Puedo ayudarles? Me llamo Randall. Soy el dueño. Estamos buscando a Rose, la mesera de la cafetería. ¿Rose? Sí. Buena chica. ¿Quién es usted? Soy Alan Wake. El escritor, ¿eh? Oí en la radio que estaba de visita. Sí, le enseñaré su tráiler. Rose es una buena chica. Siempre paga el alquiler. Como iba diciendo, Al, he encontrado un montón de cosas raras en el archivo del periódico. Este lugar es una locura. Desapariciones, muertes misteriosas, leyendas urbanas hechas realidad y, lo creas o no, la mayor parte ocurrió en Cauldron Lake. Sí, entiendo. El caso es que había una isla ahí, propiedad de un tipo llamado Thomas Sane. Y, según algunos artículos que encontré sobre él, era un escritor de renombre. Sin embargo, aunque busqué, no encontré ni un solo libro suyo. Sane era muy aficionado al buceo, tanto que iba a llamar Divers Isle al lugar. Sin embargo, el volcán bajo el lago entró en erupción en 1970 y Sane se hundió con la isla. Venga, caballero, lo llevaré al tráiler de Rose. ¡Sígame! No está lejos. Sí, es increíble. Estaba ahí por la mañana, como si hubiera caído del cielo. Haría falta un tornado para levantar algo de ese tamaño. Tuvimos suerte de que no aplastara ningún tráiler. Escuche, tengo cosas que hacer. El negocio no se mantiene solo. Ya, deme un respiro. ¿Podemos continuar? Cosa aún se pone mejor. Barbara Jagger se ahogó en Cauldron Lake una semana antes. Eran amantes. Sí, usan a Jagger para asustar a los niños. La horrible arpía que acecha en la noche. Y cosas así. De todos modos, Al, estoy llegando a lo mejor. Todos estos artículos los escribió Cynthia Weaver. He preguntado por ahí y es la vieja loca con las bolsas que conociste. ¿Qué? ¿La señora de los focos? Puede ser desaliñada, pero no es vagabunda, ¿no? Sí, como sea. El caso es que conocía tanto a Jagger como a Sane antes de que murieran y tuvo una crisis nerviosa. Bien, caballero. Este es el remolque de Rose. ¿Puedo preguntarle qué quiere de ella? Solo queremos hablar con ella, amigo.
Señor Wake, estoy tan contenta de recibirlo. Rose, mi manuscrito. Sí. Sí. Pase, por favor. ¡Ey! ¡Qué rico está esto! Rose. Sí. Mi manuscrito. Voy a necesitarlo. Lo entiendo. Sé lo que necesita. Una musa que lo inspire. ¡Oh, por Barry! Ella jamás lo ha tenido. Sí. ¿Al qué? ¡Barry! ¿Qué? ¡Oh! Piel de mi bárbara. No tengo fuerza para detenerla. Debes encender las luces. Le prometí que vendría a visitarlos a usted y a su hermosa esposa. Debe terminar lo que ha empezado. Insisto. Debes encender las luces. Enciende la luz. Ve a trabajar, pequeño. Tenía náuseas y resaca. Solo la furia me hacía continuar. Ya no logro diferenciar la realidad del sueño, pero parece que tengo un editor imaginario que me ayuda. Es una anciana de luto. La llamo Barbara Jagger. Es muy severa. Escribo cada vez más deprisa. Mi manuscrito tiene muchas correcciones. La edición cada día es más agresiva y cada vez es más suyo y menos mío. Lo odio, pero sé que tiene razón. Me promete que así podré salvar a Alice. Ella sabe más que yo de esto. Sobre el complejo sortilegio que intento realizar sobre este lugar. Ella ha trabajado con otro escritor en una situación parecida a la mía, Thomas Zane. Parece que el género de la narración va cambiando. Se convierte en una historia de terror. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Rose me había arrebatado un día. Faltaban menos de 12 horas para ver al secuestrador. Lo único que podía hacer era meter a Barry en el coche y pensar algo en el camino. Bienvenido a Low Deer Diner. ¿Qué desea tomar hoy? ¿Café? No lograba odiar a Rose. Algo la había utilizado para traerme y le había dejado una huella. La segunda taza es gratis. Tiene leche y azúcar en el mostrador. ¿Quiere que le diga el menú del día? Gracias. Que tenga un buen día. La pistola y la linterna habían desaparecido. Tenía que encontrar la forma de meter a Barry en el coche lo más rápido posible. No había tiempo que perder. Acabo de salir a tomar un poco de aire fresco y permítanme que se lo diga. La atmósfera se está cargando. En noches como esta, me alegro especialmente de estar aquí hablando con ustedes y no en la cama. Cuando el tiempo se pone así, no puedo pegar el ojo. No paro de enredarme en las sábanas o en pensamientos oscuros que acaban provocándome pesadillas. ¿Me pasará solo a mí? Tal vez. Espero poder hacer que la noche sea más fácil para todos. Oyente, estás en KDFM. Solo Dios sabe lo que le hizo a esa pobre chica. Soy el agente Nightingale del FBI. ¡Arriba esas manos, Hemingway! ¡Queda detenido! Si mueve un solo dedo, le daré un tiro en la cabeza. ¡No se mueva, Spilley!
parado aquí, imbécil? Me dolía dejar atrás a Barry, pero no pensaba faltar a la cita con el secuestrador. ¡Déjelo, señor Wick! ¡Vamos! ¡No lo haga más difícil! ¡Qué va a hacer! ¡Déjenme en la zona! ¡Ahí está! ¡Allá va! Bien, muchachos, los ojos bien abiertos porque va a pasar por aquí. ¡Demonios! ¿Dónde se ha ido? ¡Divídanse! ¡Está aquí arriba! ¡Escapó! ¡Lo perdí! ¡Vamos, chicos! ¡Hay que cerrarle el paso! ¡Peinen la zona! El horror estaba en todas partes, rodeándome. Los policías no podían hacer nada. Iban tras un escritor, no un monstruo. Thank you.
James, acabamos de detener a Wheeler y a Rose. No pusieron resistencia. Siéntate y dame eso. James, aquí Mulligan, cambio. Sí, adelante, Mulligan, cambio. Tenemos a Wheeler y a Rose. Wheeler parece estar borracho o drogado. Por eso ese federal desprendía un cierto olorcillo a Old Scotch, o no sé si me explico. Cambio. Aún no tengo nada sobre eso, oficial Mulligan. Cambio. Está bien, lo que sea. De todos modos, Rose está muy rara. Será mejor que traigas al Doc para que la vea también. Cambio. Recibido. Mejor que los traigan rápido. El federal quiere interrogar a Wheeler. Cambio. Seguro que sí. Parece que tienen mucho en común. Podía ver las luces de la emisora desde lejos. Imaginé que la torre de radiodifusión que se alzaba a lo lejos era de la emisora local. Main parecía decente. Él podría indicarme cómo llegar a la mina de carbón. Unas ondas anormales se aferraban al cuerpo. La oscuridad que me perseguía trataba de detenerme. No podía pasar sin luz. Generador se apagó. Tendría que buscar la forma de arreglarlo y volver a probar. Tardé unos momentos en ver las palabras. Eran un arma ideal en mi situación. Equipo 1, responda. Cambio. Equipo 1, aquí el alguacil Breaker. Informe. Cambio.
derecho a permanecer en silencio. Tenemos otra llamada. Estás en KBFFM con Pat Mayne. Soy Milt Peabody, Pat. ¿Qué piensas, Milt? Pat, vivo cerca del parque para remolques. Están armando un buen monólogo por ahí. Bueno, también está cerca de mí. ¿Qué ocurre, sabes? ¿Siguen disparando? No, sería hace unos 10, 15 minutos. Parece serio, Pat. Como te lo digo, no parecía cosa de broma. Pues sí, Bill. Llamaré a la policía. Ok. Lo comentaré aquí en cuanto tenga noticias. Esperaba que Mayne me pudiese dejar un auto para ir a la mina. Hola, Lorna. ¿Qué nos quieres contar?
punto de vista, Donald. ¡Oh, esto sí que es una sorpresa! El famoso escritor Alan Wake acaba de entrar, amigos. Voy a ver si consigo... Pase, señor. Ah, me alegro que haya tenido tiempo para esto, señor Wake. ¡No irá a ningún lado, Don Brown! ¡Aléjese del señor May! ¡No lo lastime! ¡Cálmese todo el mundo! ¡Baje la pistola! ¡Todos somos amigos, ¿no? Tranquilo, Nightingale. ¡Lo tenemos! ¡Oh, madre de Dios! ¿Pero qué carajos le pasa a Nightingale? ¡Hay civiles adentro!